El tema de hoy es la apertura de un proceso de responsabilidad fiscal por parte de la Contraloría de Bogotá referente al nuevo esquema de aseo en la ciudad. Como es de conocimiento público, la Contraloría de Bogotá ha venido haciendo seguimiento al nuevo modelo de recolección, barrido y limpieza de residuos sólidos en la ciudad de Bogotá. En el mes de diciembre se aperturó una indagación preliminar. Y en el mes de enero, el exgerente de la empresa de acueducto y alcantarillado de Bogotá recusó al señor Contralor de Bogotá, razón por la cual se debió trasladar a la Procuraduría General de la Nación para que resolviera dicha recusación. En el mes de mayo, la Procuraduría se pronunció devolviendo la competencia a la Contraloría de Bogotá para que continuara la indagación preliminar. El día de ayer se dio apertura a un proceso de responsabilidad fiscal en cuantía de 29.233 millones de pesos originados por un daño fiscal con motivo de la implementación del nuevo esquema de aseo en la ciudad. ¿Qué se encontró? Se encontró una falta de planeación, improvisación por parte de la administración distrital en la adopción de este nuevo esquema de aseo, la falta de estudios técnicos, la falta de estudios de mercados que hacen que no se haya cumplido con los principios de la gestión fiscal, como son el principio de eficiencia, economía, eficacia y los principios de la gestión pública. Por lo tanto, se da apertura a este proceso de responsabilidad fiscal en donde se encontraron los siguientes aspectos que hacen parte de este proceso. Primero, se observan gastos excesivos en la contratación de personal. Se contrataron 4.224 personas a través de contratos de outsourcing, de los cuales aparentemente iban a prestar el servicio al 100% de las zonas de servicio exclusivo de la ciudad. Como bien sabemos, el servicio se inició por parte del operador público prestando un 18% de las zonas de servicio exclusivo. Eso hizo que se contratara un mayor número de personal. Adicionalmente, se encontraron sobrecostos en el alquiler de los vehículos usados como volquetas, como compactadores, que generan también un daño fiscal. De otra parte, también se efectuó un contrato de consultoría para definir unas rutas, unas microrutas para operar el servicio. Sin embargo, encuentra la Contraloría que esas recomendaciones del contratista no se implementaron, sino que se continuó con el esquema anterior o como se venía prestando por parte de los operadores privados. De otra parte, encuentra la Contraloría existe otro proceso. Este es el segundo proceso que se apertura. El primero se inició el 23 de septiembre con ocasión de la compra de los vehículos nuevos, compactadores, barredoras, volquetas, por la suma de 65 mil millones de pesos sin IVA. Este proceso se aperturó el 23 de septiembre, en donde se encuentra un presunto daño patrimonial o un daño patrimonial por la suma de 33.341 millones de pesos, en donde encuentra la Contraloría que más de los 218 vehículos que se adquirieron, existen más de 100 vehículos que no están al servicio y que no están cumpliendo la finalidad para la cual fueron adquiridos. En total, estos dos procesos suman 62.566 millones de pesos, razón por la cual se han iniciado estos procesos de responsabilidad fiscal y se acopiarán las pruebas que sean necesarias en la etapa probatoria, obviamente garantizando el debido proceso y dando cumplimiento a la ley 610 del año 2000. Contralora, en cuanto al incremento, digamos, el sobrecosto de los vehículos alquilados y de los vehículos comprados, ¿qué pudieron evidenciar, digamos, a cuánto alquiló el distrito estos vehículos y cuánto era su
su valor en el mercado y también con los vehículos que compraron. Sí, básicamente no se puede precisar porque, como les acabo de mencionar, esos datos hacen parte de la reserva. Sin embargo, se observa que hubo un sobrecosto porque no se hicieron estudios de mercado en el alquiler de maquinaria y hay costos excesivos en el arriendo de esos vehículos. Además, como acabo de señalar, esos vehículos debían operar el 100% de las zonas que, en las cuales el operador público pretendía prestar sus servicios. Sin embargo, actualmente se están utilizando en un 52% de las áreas de servicio exclusivo y todos los ítems, como le acabo de mencionar, lo que son gastos de personal operativo, lo que son los sobrecostos por arrendamiento de vehículos y la contratación de macrorutas y microrutas, suman 29.223 millones de pesos en daño fiscal.